la provincia de Santa Fe. En Aire de Santa Fe Radio 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la gran radio de Santa Fe. Y nos vamos a Colombia con uno de los temas también de este fin de semana, importantísimo y además un hecho histórico para ese país, con la elección que ha ganado Gustavo Petro. Está en línea Felipe Quintero, es presentador y periodista de Noticias RCN de Colombia. Hola Felipe, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola Alejandra, para mí un placer estar con ustedes. ¿En qué lugar de Colombia estás? Bogotá. En Bogotá. La capital. Aquí nosotros tenemos 14,7 de temperatura, 14 grados 7 décimas. ¿Cómo está el tiempo allí? Aproximadamente entre 9 y 11 grados, o sea, está haciendo bastante frío. Sí, bastante frío. Bueno, Felipe, ¿cómo ha tomado el pueblo colombiano y los analistas fundamentalmente esta histórica elección que hizo Petro? Pues Alejandra, hoy por lo menos era uno de los días en los cuales más nerviosismo existía porque abren los mercados oficialmente. Entonces especulaba que el dólar se iba a pegar una disparada. Pues sí ha subido, ha tenido un incremento alrededor de 180 pesos, estaba en 3.905, se está cotizando ahora en 4.100 pesos. Igualmente la acción de Ecopetrol, es decir, la empresa de petróleo del gobierno, por las propuestas del candidato Petro que señalaba que iba a frenar todo tipo de exploración, pues está cayendo en mercados internacionales un 11%. Empieza pues con una expectativa en tema de mercados y en tema de economía, pero de cierto modo Colombia amanece más dividida, es decir, un candidato que saca 11.200.000 votos contra otro candidato que saca 10.5 millones, es decir, dividido en dos, y pues con una propuesta inicialmente de Petro y de todos sus asesores de realizar un gran pacto nacional, es decir, recoger a esos 10.5 millones de electores que no compartieron sus propuestas y construir un consenso nacional, que yo creo que es el principal reto del nuevo presidente Gustavo Petro, debido a que está dividida la sociedad y pues muchas de sus propuestas han generado pues gran cantidad de nerviosismo entre los empresarios, entre algunos sectores de la población. Entonces tiene grandes retos el nuevo presidente. Sí, para la gente que por ahí nos sigue muy de cerca los temas internacionales, estamos hablando de un hecho histórico porque es la primera vez que la izquierda llega al poder, ¿no?, en Colombia. Pero contanos quién es Gustavo Petro. Tú lo dices, 200 años, es la primera vez que un presidente de izquierda pues logra la presidencia con la mayor votación, más de 11 millones de votos. Iván Duque, que fue su antecesor, logró 10.8 millones de votos. Gustavo Petro es un economista de 62 años, ha tenido distintos cargos, empezó pues en Zipaquirá, en un municipio cercano a Bogotá, como concejal, participó y fue miembro activo de un grupo guerrillero subversivo denominado el M-19, que posteriormente, hacia finales de los años 80, pues realizó un acuerdo de paz y pues logró reintegrarse a la vida civil. Después fue representante a la Cámara de Representantes, fue alcalde mayor de Bogotá y finalizando como senador. Esta curul no la obtuvo en votación, sino por un acuerdo que en Colombia hay para la oposición. Es decir, como ganó la presidencia Iván Duque, su contendor es Gustavo Petro. Es decir, el contendor que pierde va al Senado, como lo que pasó efectivamente ahora. Gustavo Petro ganó y Rodolfo Hernández pues tiene la opción de elegir esa curul en el Senado, lo cual pues está definiendo con sus asesores. Ha sido una persona bastante polémica y ha sido una persona muy fuerte en sus denuncias, específicamente en tema de parapolítica, ha hecho debates de todo tipo en el Congreso y ha sido una persona pues que tiene gran acogida en un distinto sector de la sociedad, lo que podríamos llamar una centroizquierda, sí, de personas pues que fue muy activo en tema de las protestas sociales, en el tema de las reformas económicas, en movilizaciones, en marchas. Es una persona bastante activa en materia social. Uh-huh. ¿Qué zonas, por ejemplo, de Colombia fueron las más, los lugares, los bastiones, si se quiere, de la izquierda de Gustavo Petro para lograr alcanzar el triunfo? Digo, porque él fue alcalde de Bogotá, pero no sé si Bogotá es uno de los lugares donde él realmente se sabía que iba a ser el triunfo, ¿no? Claramente, él en Bogotá tuvo más del 60% de los votos, pero la presidencia a Gustavo Petro se la dan dos zonas muy importantes a nivel electoral en Colombia: la zona norte, es decir, la costa, departamentos como Atlántico, como Bolívar, como Sucre, son departamentos pues que manejan altos índices de pobreza, y la zona del Pacífico, el Valle del Cauca,
Cauca, Nariño, todo ese tipo de municipios que son como las laderas, es decir, los que rodean, no el centro propiamente, son los que le dan la presidencia a Gustavo Petro. Se hace un análisis de los votos porque en la primera vuelta tuvo algo más de 8.500.000 y ya con esto, pues estos 2.600.000 aparecen de ahí, de la zona norte y la zona pacífico de Colombia. Interesante, lo sumamos a José Curioto, a mi compañero que también está aquí, te quiere hacer una consulta, Felipe. Felipe, ¿cómo te va? Buen día. Más allá de los números o más allá de la cuestión geográfica, ¿por qué gana Petro? ¿Por qué por primera vez ahora un candidato de centroizquierda gobernará Colombia? ¿Qué pasó antes? Hola, José, ¿qué tal? Un cordial saludo para ti. Pues bueno, según los analistas, pues era un gran desconcierto de la población, el cual se había generado alrededor de pues el anterior gobierno por distintas políticas, por distintas formas de asumir la vida. Hubo varios aspectos como la pandemia, el tema del estallido social, que fue un tema de gran cantidad de movilizaciones. Prácticamente Colombia estuvo un mes en movilizaciones donde toda la economía pues se frenó muchísimo. Entonces hubo sectores que le echaron mucho la culpa al gobierno. Yo creo que Gustavo Petro capitalizó pues esa ira de muchos colombianos. Y también otro punto que afecta es la inflación. En este momento la inflación pues tiene alrededor del 7%, por lo cual pues los alimentos y toda la canasta familiar pues se volvió bastante difícil e inasequible, aunque son cosas más como de redes sociales y de líderes estudiantiles que pues realizaron este denominado cambio, que fue como la bandera de la campaña de Gustavo Petro, como la potencia mundial de la vida y un cambio. Con esa palabra pues movilizó a gran cantidad de estudiantes, de líderes juveniles que fueron los que lo llevaron a la presidencia y pues obviamente calificaron, recogieron todo ese descontento que había y pues lo señalaron en Gustavo Petro. Pero hay que ser empáticos en una cosa, no es una mayoría absoluta como él la hubiera querido, solamente son 723.000 votos de diferencia, es decir que el gran reto que tiene ahora el candidato es enfrentar a otra mitad del país que está dividida. Por eso, si ustedes analizan el discurso, lo primero que hace es unirse, porque él sabe que no va a gobernar fácil porque la mitad de Colombia está en contra de él. O sea, no le gustaron sus propuestas, no lo convencieron. Cosa distinta si hubiera ganado por 2-3 millones de votos. Él dice, hey, acá hay una línea total, pero hay gente que no le guían las ideas de él y que no lo motivaron a votar por él. Entonces, el reto es grande y como les he dicho enfáticamente, Colombia está dividida en dos. Los que apoyaron a Petro y los que van a hacer oposición. Felipe, cuando dijiste recién que una de las razones pasa por la inflación y no, hablaste de una inflación del 7% en el año. La canasta familiar, ha subido, el precio de productos vitales como los lácteos, como los huevos, como artículos de primera necesidad, pues han tenido gran alza de precios. Entonces, ese tipo de cosas, pero no es propiamente por el gobierno. Esas son las consecuencias de ese paro que se prolongó alrededor de un mes. O sea, no es culpa del actual gobierno, sino que, haz de cuenta, tú frenas un mes el aparato productivo de un país porque las vías estaban cerradas, no podían traer los insumos, toda Colombia estuvo cerrada. Entonces los efectos se van generando a largo plazo. El gobierno ha hecho gran cantidad de esfuerzos para controlar eso, pero es inevitable que son los efectos de ese paro nacional y de esas protestas y de esos disturbios que vienen ahora, prácticamente un año después, a sentirlo el bolsillo de los colombianos. Felipe, una línea por lo menos para mencionar también a quien es hoy su compañera, su vicepresidenta, quien era su compañera de fórmula, que es Francia Márquez, y donde muchos sectores del progresismo y el feminismo latinoamericano ha remarcado como un triunfo también de las mujeres para llegar al poder, ¿no? Claramente, nunca se habrá tenido una presidenta afrodescendiente, afrocolombiana, es decir, de tez negra, que haya llegado a un cargo tan importante, además por una historia de vida bastante pues emotiva, que es un tema de superación, que le tocó luchar muchos trabajos para ser pues profesional. Ha sido una persona internacionalmente reconocida por su defensa a los líderes sociales y esa ha sido una también de las banderas de la campaña. Francia Márquez ha sido muy enfática en ese tema de las mujeres y los líderes sociales. Entonces, ha sido pues un gran logro. Y ella es ampliamente reconocida en el mundo por ser esa defensora de derechos humanos, de líderes sociales. Entonces, pues por eso es un elemento que se suma a una campaña que estuvo muy guiada a eso, a ese tema de líderes sociales, a ese tema de Colombia olvidada. Y pues obviamente es un complemento que sí le sumó muchos votos a Gustavo Petro, aunque parece, con lo que uno puede ver en los discursos, pues que va a ser una relación también tensa, porque
ustedes saben, y acá materialmente el vicepresidente tiene una sola función, que es reemplazar temporal o permanentemente al presidente. Pero yo creo, y acá les voy a anticipar, que Francia Márquez no se va a limitar a eso. Va a ser una mujer que expresa sus opiniones, va a ser una mujer que habla constantemente sobre temas de coyuntura del país, entonces va a ser un nuevo elemento que entra a esta baraja política. Muy interesante. ¿Y el Congreso, en una línea, cómo está dividido? ¿Si tiene mayoría o todavía la mayoría la tiene la oposición? No, la mayoría en este momento la tiene la oposición. Partidos de centro, claro. Partidos de centro-derecha. Petro en este momento tiene 20 senadores y 25 representantes a la Cámara, pero es como un tercio del Congreso. Entonces, claro. El gran mensaje de él, unidad. Unidad y tratar de coger a todos los sectores, porque un presidente sin Congreso no puede gobernar. Felipe, muchísimas, muchísimas gracias. Queríamos tomarnos unos minutos para este momento trascendental para Colombia y para toda Latinoamérica, así que te agradecemos mucho este contacto. Para ti, un cordial saludo, muchas gracias a ustedes y acá seguimos muy atentos, Alejandra, José y a tus compañeros. Bueno, Felipe Quintero, desde Bogotá, presentador y periodista de Noticias RCN de Colombia, me agregaba un dato, Juli. Sí, también con respecto a Gustavo Petro, que planea una reorganización de la guerra contra el narcotráfico, ¿no? Se opone a lo que son las extradiciones de los capos narcos y también lo que tiene que ver con la fumigación aérea de los cultivos de coca. Son otros los temas sensibles, sí. en Colombia, sí. Es el tema narcotráfico. ¿Cómo abastece Colombia con respecto a la droga a todo el mundo? 7% de inflación 7% anual, y es uno de los motivos por los cuales el actual gobierno perdió las elecciones. Sí. 7% anual, acá todos miraron así como diciendo, ¿cómo no tener por favor, ese señor. Problema por un rato? Pero bueno, en el contexto de ellos es un de cualquier numerazo, país, ¿no? De claro, cualquier país. De cualquier país. De cualquier país más o menos organizado. Es un numerazo. 11:47. Aire para escucharte.